Gracias, Capi. También se la rifan por México aquellos que se levantan. No importa cuántas veces se pueda llegar a caer, sino lo importante es levantarse y superarse. Rifársela por México es construir todos los días un nuevo país. Y esta mujer supo salir adelante después de una gran pérdida, haciendo lo que más le gusta, cocinar. Titita Ramírez es, además de todo, no solo es un amor, es una de las mejores cocineras de este país, de las mejores chefs, que tiene un restaurante maravilloso que se llama El Bajío, en donde de verdad se hace la mejor comida mexicana de este país, y también ayuda a recaudar fondos para la asociación, la Fundación Aquí Nadie Se Rinde, que apoya a niños con cáncer. A Titita, desde aquí, nuestro reconocimiento, un beso, se le quiere muchísimo, y la comida que hace, bueno, es comida que alimenta el corazón. Cocinar es una forma de darse. Yo soy Carmen Titita, la dueña del Bajío. Yo hago con el corazón la cocina tradicional mexicana porque es mi cultura. Yo soy originaria de Xalapa, Veracruz. Tenía yo una nana Amparo que siempre estaba ayudando a mi madre y mi madre le transmitió también todo lo que ella sabía. Y de ahí me entró a mí el amor por la cocina. Nunca me imaginé que fuera yo a crecer tanto. Pasé de ama de casa a restaurantera porque tuve la desgracia de perder a mi marido cuando yo tenía 40 años y con 5 hijos. Pues tenía que tomar el toro por los cuernos y salir adelante con ellos, con lo que dejó Raúl, mi marido. Me gusta cocinar porque yo soy una gente que me gusta dar. Me es muy grato cada año que ya llevamos 6 años de apoyar Aquí Nadie Se Rinde. Es para ayudar a los niños con cáncer. Hay que seguir en la lucha para que sigamos adelante en este país. Para mí no hay otra forma más que de ayudar y apoyar a causas nobles verdaderamente. Sientes mucha alegría y mucha satisfacción que has podido también hacer algo y dar algo.